Las ventajas que ofrece el departamento de Boyacá lo ubican hoy como uno de los destinos de mayor crecimiento en Colombia y América Latina. Es por eso que las puertas de este lugar están abiertas para entregar amabilidad, naturaleza, historia y mucha diversión. Hoy haremos un recorrido por el Valle de Tenza, una zona donde la agricultura ha sido su principal actividad desde los pueblos indígenas y donde el verde se convierte en el color que invade los ojos de sus visitantes. El Valle de Tenza, con su don de gentes, con su gente buena, con su tierra buena, es un lugar enigmático, digno de ser visitado, de ser tenido en cuenta dentro de las regiones con más potencialidades a nivel nacional e internacional. Nuestro primer municipio es Genesano, una población ubicada a 29 kilómetros de Tunja. Esta es la tierra del cacique Oncetá, donde la feijoa se ha convertido en su principal producto de exportación y sostenimiento de cientos de familias campesinas. Aquí los desayunos son una tradición, ya que mientras se disfruta de la almojábana y el queso, se puede observar la imponencia de su iglesia y las callecitas en piedra. En Genesano se cataloga el pueblo más lindo de Boyacá. Hace algunos 8 años fue declarado el pueblo más lindo de Boyacá. Y en lo que tiene que ver con la gastronomía, bastantes sitios excelentes para que el turista venga a visitar a Genesano. Saliendo de Genesano se puede descansar en un excelente hotel colonial, apto para el disfrute y el descanso. Luego de 30 minutos entramos a la Cumbre del Hombre, como se le conoce a Pachavita. Nos encontramos en Pachavita, uno de los municipios más bellos de los 14 que integra el circuito turístico del Valle de Tenza. Este lugar es reconocido porque se realizan los mejores torneos de parapentismo y deporte extremo. La iglesia de Pachavita es una de las joyas arquitectónicas de la región. Su construcción de templo románico se mezcla muy bien con el estilo gótico de sus altares en madera. Este territorio que antiguamente pertenecía al municipio de Tenza tiene su principal atractivo turístico en el Cerro El Voladero. Estamos explotando la parte de turismo. Estoy haciendo una cordial y gran invitación a todas las personas que nos están viendo en este momento para que acudan. Este municipio tiene una panorámica muy hermosa. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a Garagoa, donde el árbol de ceiba que adorna su plaza se ha convertido en patrimonio natural. Este municipio se caracteriza por tener una de las iglesias más imponentes de Boyacá y por la talla de esmeraldas. Aquí las mujeres se encargan de darle diferentes formas a esta piedra preciosa, logrando las más bellas joyas. Seguimos hacia el mayor centro artesanal de Colombia, Tenza. Aquí los artesanos producen canastos en chin y bambú, miniatura de crin de caballo y fique, baúles, sonajeros y una infinidad de productos elaborados a mano. Acá estamos utilizando la técnica ya nueva en que cuando vinieron los chinos nos dieron una capacitación y sobre eso estamos trabajando. Acá se elaboran diferentes productos de acuerdo a al mercado, a lo que nos encarguen. Estas las estamos haciendo en chin, entonces tenemos que empezar a raspar el chin de acuerdo al tamaño de la canasta que se esté elaborando. Entonces se va partiendo el grosor que necesitemos, luego se elaboran y ya se terminan, y el último proceso que hay es pintarlas. Tenza conserva la arquitectura colonial y posee el monumento a las heroínas en el parque principal. Además, en la zona rural ofrece a los visitantes posadas nativas que se convierten en el mejor lugar de descanso rodeado del encanto del bosque nativo.